Bienvenidos a otro video, gente. Volvemos a Minecraft. Y esta vez, por primera vez en mi canal, les voy a mostrar un mod que le va a servir para su mundo de supervivencia. Y este mod es el mod de los dragones. Ha llegado a Pocket Edition, pero no es cualquier mod. Es el mod de la película de cómo entrenar a tu dragón de la trilogía. Así que, gente, vamos a pasar con instalación. Pero antes me gustaría que activaran la campanita, por si YouTube no notifica ninguno de los videos que subo aquí al canal. Y también suscríbanse para los nuevos. Así que, gente, empecemos con el video. Bien, gente, ahora mismo estoy en una aplicación llamada Block Launcher, que se la voy a dejar en la descripción. Lo que vamos a hacer ahora para poner el mod, vamos a darle a jugar. Vamos a crear un mundo desde cero. Primero vamos a activar la opción que sería esto, el uso de juego experimental. Lo activamos y vamos a buscar el addon que lo tengo aquí, que sería, ¿dónde está? Aquí está, el How to Train Your Dragon. Vamos a activarlo. Activamos también el par de comportamientos que está aquí. Aquí está, lo activamos, continuar. Y ahora vamos a darle a crear. Vamos a crear un mundo. Y bueno, todos los addons o mods que siempre traigo aquí al canal son de la página NCPDL. Así que créditos para los desarrolladores que crean siempre estos addons. Así que vamos a darle a entrar al mundo y vamos a esperar a que nos cargue. Bien, gente, dentro del mundo ya está puesto el mod. Vamos a hacer ahora es irnos a nuestro menú y buscar, que está, y aquí tenemos que serían los 4 últimos huevos que añade el mod. Aquí están, solamente son 4 diferentes mods. Vale, lo que voy a hacer es aprobarlo ahora mismo para que vean. Voy a poner este, que es Chimuelo. Aquí está, tenemos a Furia Luminosa, tenemos al monstruo del, bueno, este, me acuerdo que este estaba, bueno, no, es que tampoco me suelo muy bien de estos dragones. Yo sé que hay uno que creo que es Bestia Espantosa, que sería este, que es de la novia de Hippo, para lo que sigue en esta trilogía. Aquí están los 4 dragones diferentes, que por ahora está en beta. Esto está en beta, el proceso de este mod, así que espérense a que más o menos el desarrollador traiga más contenido de este mod. Así que lo que voy a hacer ahora es a tamearlos los 4 juntos. Bueno, ya se me han ido todos, ya se me han ido todos. Voy a buscar ahora mismo lo que sería la montura, y vamos, también voy a coger un cofre. Vale, el cofre lo tengo aquí. Vamos a coger un cofre rápido. Que okay, tenemos un cofre. El cofre es para también añadirles un inventario para que puedan llevar cosas mientras tú vuelas, porque este mod está muy completo. Así que voy a domarlo. Y como, y bueno, se van a preguntar, ¿cómo lo puedo domar? Pues bueno, buscan salmón, salmón crudo. Okay. Aquí tenemos el salmón, gente. Con el salmón se lo das, vale. Vamos a hacerlo. ¿Dónde está Chimuelo? Se fue Chimuelo. Ah, que me parece genial. Bueno, voy a sacar otro. Sacamos otro y con salmón, ¿vale? Miren, va a ser la animación del gesto de la lengua sacándola, porque es lo que le gusta a los dragones. Así que voy a dárselo hasta que hasta los corazones. Bien, gente, ya me acaba de dar los corazones y ya lo puedo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya lo puedo montar. Voy a montar. Pero ven acá, espérate, si muero. A ver, me monto con él rápido. A ver, y voy a darle al inventario y le voy a poner la montura. Ya significa que el dragón ya es mío. Ya tenemos a Chimuelo, gente. Ahora van a ver. Bueno, espera, antes de volar, baja. Espérate, bájate, hombre, espérame, que todavía esa parte no iba. Bájate. También con el pescado, ellos te van a seguir, no importa lo lejos que estés. Ahora lo que voy a hacer es, Chimuelo, mira, se me va, pero que se me va. Vente para acá. Ok, vente. Le voy a poner el cofre, ¿vale? Para que vean que sí se les ve. Mire, ahí está el cofre puesto. Ahí está el cofre que se le ve. La verdad, este mod está súper épico. Pero ¿dónde va? ¿Dónde tú vas? Vente, este hombre. Pero es que este dragón, de verdad. Vente. Ok, ahora voy a ponerlo que se siente. Voy a hacer que se siente. Ahí está, gente. También se puede sentar el dragón para que no se te escape ni nada. Lo puedes, pues, ponerlo en un lugar donde no se te vaya. Y pues, con la animación de estar sentado, pues no se te va a ir. Así que voy a tambiarlos a los 4. Voy a tambiar ahora al Furia Luminosa. Le damos un poco de pescado. Le damos, ya me salió corazones. Buscamos la montura y buscamos, bueno, ya tengo un pescado, ¿vale? Se siente, vale, ya está sentado la Furia Luminosa. Sacamos al otro dragón, que no me acuerdo del nombre, la verdad, es que tengo bastante tiempo que no me veo, que no me acuerdo muy bien de las películas. Vamos a darle comida también a este, vale, vamos a darle otra vez. A ver, espérate, que estamos grande, se te da aquí. Ay, que si come, Dios mío, come, que se siente también. Tenemos a 3, vamos ahora el último, que sería el de la novia de Hippo.
Vamos a... Gente, disculpen por el pequeño corte que tuve que hacer, pero se me había frisado el mundo, se me cachó y no lo pude volver a recuperar. No sé por qué pasó, parece que la aplicación me detuvo todo el proceso que estaba haciendo delante del mundo. Pero bueno, como pueden ver, ya están tomados todos los dragones, ya por fin. Y otra cosa que voy a decir es que voy a corregirme, porque este dragón, que sería el de la novia de Hippo, se llama Nether Mortífero. Nether Mortífero, que en la película la chica le llama Tormenta. Y este se llama Pesadilla Monstruosa, que sería el amigo de Hippo, que se cree el número uno. Por eso le llama así, Pesadilla Monstruosa. Bien, gente, otra cosa que se me olvidó decirles es que ellos no son hostiles. Creo que lo comenté mal cuando empecé el video, y ellos no son hostiles. Ahora, si tú les pegas, ¿vale? Por ejemplo, le voy a pegar. A ver, como pueden ver, este ya se está preparando para que me pegue. Y como pueden ver, ahí sí me da. Por eso es, pero si yo no les pego, ellos no me van a hacer absolutamente nada. Bueno, espérate, que el men, que ahora este dragón se enojó conmigo, que estoy viendo que me está disparando bola. Espérame, que me está disparando bola. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacarles a ellos unas ovejas, que también le tienen manía, que como que la quieren matar. Mira, le voy a tirar unas ovejas aquí. A ver, para que, a la fuera luminosa, para que vean. Voy a sacarla. Mira, como pueden ver, ahí está preparando para atacarla. Ve, ahí está. Ahí está. ¿Vieron, gente? ¿Vieron? Ahí están. Ahí está disparando a las ovejas. No, espérate, que están mirando de todo. What the fuck, se están peleando, no sabía. Uf. Fui a luminosa contra fue luminosa. A ver quién va a ganar. Y yo pensé que ellos que no se acaban entre sí, pero parecen que sí. Y se atacan entre ellos. Sí, se atacan entre ellos. Sí, les ponía muchos y se atacan entre ellos. Bien, lo que voy a hacer ahora es sacar otra oveja, vale, a ver si me deja. Ahí está, a ver si atacan a la oveja. Yo creo que ataquen a la oveja. Ahí se para el chimuelo. Ahí se prepara y le mete. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Pero está pendejísimo. Chimuelo, vente, ven acá, por favor, ven acá. Métele a la oveja, por favor, mete a la oveja aquí. Espérame, a ver si le mete a la oveja. Vale, uff, se la comió. Oh, que también ataca también, que también puede atacar. Y a ver si me deja. Vale, ahora sí, como pueden ver, se los come. Y al igual que también le tira una bola de fuego. Vale, gente, a la mierda. Pero qué ataque es ese que tiró el Pesadilla Monstruosa. Bueno, gente, para que vean que los dragones también tienen sus animaciones de ataque y también que pueden pelear entre ellos mismos. Y ahora, gente, estos dragones tienen sus apareamientos cada uno. Por ejemplo, el Furia Nocturna, que es el chimuelo, con la Furia Luminosa, que se pueden aparear, al igual que este, con su mismo dragón, y al igual que también con este. Bien, voy a hacer una estructura de 4 bloques de altura para poder, por así decirlo, encerrarlos y así poder aparearlos. Así que vamos a empezar con la pequeña construcción que va a ser por acá. Ok, gente, listo, ya lo acabo de encerrar a los dos. Ahora, para poder aparearlos, para que suelten un huevo, voy a darle salmón a Chimuelo primero y ahora a Furia Luminosa, ¿vale? Ahora vamos a esperar un rato a que ellos se junten y se puedan aparear. Ahí se juntaron. Ahí sí, gente. Ahí se me dio. Ahora sí, por fin, joder, tenía rato que no se querían aparear. Y ahí, como pueden ver, ya me dio el huevo de dragón de Chimuelo y la Furia Luminosa. Y así lo pueden hacer con los demás dragones, que serían pues del mismo tipo. Este huevo se va a abrir durante 20 minutos, o bueno, de 20 a 40 minutos, para que se parta y salga un mini dragón. Y así pues ya ustedes lo pueden seguir criando. Ya para terminar, para volar, simplemente enfocan la cámara para arriba y ya el dragón automáticamente se va a elevar. Y para poder manejarlo, o sea, para que el dragón se vaya de frente, o digamos se impulse para adelante, pues simplemente topan el botón de arriba, o la palanca, o la tecla W, como estén jugándolo, y ya el dragón se les va a manejar. Y ya pues van a poder ustedes pues controlarlo bajando la cámara, subiéndola, poniéndola hacia los lados, y ya está. Así que, gente, voy a despedir el video por aquí. Nos vemos en un siguiente video, gente. Se me cuidan y hasta la otra. Bye bye.